versículo 1. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el respaldador de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Y seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ministros, no, a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios.
porque hay una agrupación aquí. Vive Dios. Nuestros hermanos, vida eterna, la agrupación vida eterna. Y queremos que ellos nos deleiten a nosotros, ¿verdad? Para entonces continuar con esta ceremonia que llevamos. Porque ellos también, hermano, primero estamos dando la honra y la gloria al Señor. A través de su palabra, la alabanza. Y queremos la gloria de la palabra y la gloria de Dios. Aleluya. Y vamos a seguir entonces con nuestro programa. Dios les siga bendiciendo. Nuestro hermano Jaime con nosotros. Entonces, gracias a los hermanos que se les va a dar ese mérito. Vive Jesús, aleluya. Hay que hacerlo hoy en día que están en vida. Porque en el mundo. Amigo, vas subiendo.
y lleva en sus hombros una cruz pesada, aleluya. Y no escatimó morir por nosotros en esa cruz del Calvario, sino que eso no se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó y la tumba está vacía y Él está vivo, amén. Gloria sea a Cristo. Santo Jesús, aleluya. Vamos a dejar a nuestro hermano Carlito, su hermano Carlos de Nicaragua. Pero hoy en día, pues, es Cristo céntrico. Aleluya. El cristiano le sirve a Cristo. Tiene su familia allá en Nicaragua. Oremos mucho por su familia. Están pasando por necesidades. En esos países, hermano, hay mucha necesidad. Mucha necesidad en Colombia, aleluya, en Guatemala, aleluya, en esos lugares. Pero esos cristianos allá, esos hermanos, se dan el todo por Cristo, amén, aleluya. Porque saben lo que es la necesidad. Nosotros aquí lo tenemos todo al alcance. Tenemos a los chupones, digo, a los cupones, aleluya. Tenemos a Wilfrido, digo, aleluya. Tenemos todo cerca. Transportación las 24 horas, aleluya. Taxi las 24 horas. En esos países, hermano, no es así. Ya a cierta hora, hermano, no hay un... Mire, no se le ve un alma por la calle a nadie, aleluya. Y pasa necesidad. Hay que orar mucho por nuestros hermanos allá en Santo Domingo también, Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, aleluya. En México también hay mucha necesidad. Nuestro hermano Carlito tiene una alabanza. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Mi alma te alaba. Esto es una alabanza que verdaderamente le dedico al Señor con toda mi alma, ya que es una petición que tengo delante del Señor. Por hermanos que se han ido afuera después que le cantaban y alababan al Dios Todopoderoso, y algunos directamente, yo tengo una hermana que le cantaba al Señor y verdaderamente el enemigo la ha engañado, pero esta es una alabanza que le pongo y le dedico al Señor todos los días de mi vida, para que esta alabanza se titula consagración. Así aquel hermano también que ha dejado un poco al Señor y que cree que ya no puede seguir predicando, esta alabanza también es para él, para que medite en ella, para que verdaderamente sepa lo que el Señor le está diciendo esta noche.
Gloria sea Cristo. Seguimos cantando a Jesús, ¿sí? Amén. Aleluya. Gloria sea Cristo. Jesucristo es mi amigo y también es el suyo. ¿Por cuánto tiempo Cristo ha sido su amigo? Yo lo tengo de 34 años que ha sido mi amigo y no lo cambio por ningún otro. Han venido muchas ofertas. Una vez entré a un pan shop allá en Forum Avenue, entré a comprar un set de cuerdas y había un requinto en una esquina y le dije al dueño: oye, déjame ver ese requinto acá, déjame verlo. Y estaba bien bonito, precioso. Me puse a tocar y me dice él: tú sabes que tú eres el que hace falta para el trío que estamos montando, aleluya. Santo. Yo le dije: qué bien, aleluya. Le dije: usted sabe que yo hace ya para 32 años que le sirvo a Cristo y toco para Cristo. Yo respeto eso, yo respeto eso, eso yo lo respeto. Pero ¿no te gustaría dar un ensayito con nosotros, un ensayito relámpago? Yo le dije: mire, en ese relámpago puede ser que Cristo venga, yo me quedé con ustedes. Aleluya. Dice: yo respeto eso, yo respeto. Pero toca bueno. Yo digo: yo toco para Cristo. Antes tocaba para el mundo. Llegaba a casa ebrio, borracho, con una bestia cerveza encima, a ron, aleluya. A ron Don Q. No está aquí, aleluya. Pero Cristo cambió todo eso. Ahora llegamos a nuestros hogares con ese olor a Cristo, amén. Al Espíritu Santo, aleluya. Porque Cristo nos transformó por dentro y por fuera. No dejes que Dios lo transforme más que por dentro, no, también por fuera. Que se vea que Dios ha hecho algo en su vida. Porque hay muchos cristianos que dicen que Dios lo transformó por dentro, pero por fuera están todos desmantelados, aleluya. Y Dios no quiere un pueblo desmantelado para allá arriba. Él quiere un pueblo en orden, amén, aleluya. Aleluya. Que se vea la santidad de Cristo en su vida. ¿Usted se acuerda cuando usted vino a Cristo? Que usted vino todo desmantelado. Usted vino con las dormilonas en las orejas. Usted vino que parecía la puerta de Juan Bobo, aleluya. Que tenía bondo por todas partes, aleluya. Ya parecía un jolatero de pintura, aleluya. Pero cuando usted vino a Cristo, Cristo cambió todo eso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que Cristo quitó todo eso? Y yo me hago la pregunta: ¿y por qué hoy en día todavía hay hermanas desmanteladas en el templo de Jesús? Si Cristo le cambió a usted, le hizo nuevo por dentro y por fuera, aleluya. ¿Por qué usted vuelve otra vez a embarrarse la cara, aleluya? Ay, santo. Y esto se ve en Facebook, también lo digo por esas hermanas que lo están viendo. ¡Aleluya! Mantenga su vida de santidad ante Cristo. No deje que el diablo le diga a usted se ve vieja, fea, no. Repréndala en el nombre de Cristo y que se le vea la santidad. Aleluya. Porque dice la palabra que Cristo viene a buscar que a un pueblo redimido con la sangre del Cordero, un pueblo, una iglesia en santidad. Aleluya. No una iglesia desmantelada. Aleluya. Hay muchos hermanos que están equivocados en eso, hermano. El evangelio es puro, el evangelio es limpio, el evangelio es diferente, aleluya. Diferente al pueblo del mundo, aleluya, la calle, aleluya. Oh, mi alma alaba a Jesús. Yo sé que Dios está hablando a alguien, aleluya. Cuando yo vine a Cristo, mire, hermano, yo vine con estos tres botones, cuatro, dos abiertos, aleluya, sellando los dos o tres espíritus que tengo en el pecho, aleluya. Y vine medio pelú, que tenía una melena, parecía al indio taíno, aleluya. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, mire, hermano, yo dejé que el Espíritu Santo obrara en mí. Porque si usted no le permite al Espíritu Santo obrar en su vida, usted se va a quedar igualito como está, aleluya. Y me fue cambiando mi vida. Yo sé que hay muchas trompas por ahí, pero eso es aleluya, eso no. Eso allá, Dios. Pero mire, hay que vivir de santidad ante de Jesús. Porque Cristo viene pronto. Viene pronto Jesús por su pueblo. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús.
dice, Jaime, no hables tanto, le lucha. Pero es que, hermano, no podemos callarnos. Si usted se calla, mire, las piedras lo harán por usted. Si Cristo es santo, usted manténgase santa y santo ante la presencia de Cristo. Son muy pocos los templos que hay por ahí que viven la santidad de Cristo. Hay muchos desmantelados por ahí, aleluya. No voy a pedir perdón ni de que me excusen ni nada de eso, pero es que hay desmantelados por ahí, aleluya. Y si Cristo viene pronto es para arreglarnos, amén. Jesucristo es mi amigo. Jesucristo es mi amigo, es mi amparo, mi fortaleza. Estando yo perdido, río poderoso de aguas negras, extiendo sus manos y con su sangre. Yeah.
vez me dice, hermano Jaime, yo a la esposa mía le digo que se arregle, que vaya al beauty. ¿Qué pasa cuando usted va al beauty? La que va a bregar con su pelo ya no sabe nada de corte porque se lo va a mochar completo, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Si usted le dice, mira las puntitas nada más, le lleva la mitad. Después usted sale de ahí, aleluya, con un gorro para que nadie la vea, aleluya. Pero el que está allá arriba ya la vio. Aleluya. Aleluya. No entre a ese lugar. Déjese su cabello largo, bien bonito para Cristo. Porque el mundo no sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo comienza a bregar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo comienza a sacar cositas que a Dios no le agradan. Y saca esto, saca lo otro. Rompe aquello, estirpe esto. Saca esto, saca aquello. Y usted queda, mire, usted queda bien livianita. Y usted también, caballero, queda bien livianito. Bien livianito, porque Dios comenzó a sacar cosas que le hacían peso a su cuerpo, aleluya, y a su vida espiritual. Cuando yo vine a Cristo, hermano, yo vine todo envuelto y le digo, yo no conocía de Cristo, yo era católico, romano, apostólico, y ni a la iglesia iba, era más que nombre nada más. Y así somos, ¿no? Muchos de nosotros éramos así, católicos, era más que de nombre porque ni a la iglesia íbamos, aleluya. Pero cuando venimos al conocimiento de la luz de Cristo, entendimos, y hoy en día reconocemos de que a Dios hay que servirle todos los días. Todos los días hay que servirle a Cristo. Porque por Él estamos nosotros aquí, aleluya. Sí, ay, papá. Vamos a cantar otra alabanza más. Esta próxima alabanza tiene por tema: Cristo viene a buscar una iglesia. Oiga, sin manchas y sin arrugas. Una iglesia separada del mundo, apartada del mundo. Y ese hermano me dijo así: yo la mando allá al beauty. Y le dije, hermano, usted está mal. Usted está mal. Usted tiene que velar por su esposa como Cristo vela por la novia. Aleluya. No, eso no, hermano. La cristiana tiene que servirle, lucirle a Cristo. Más nadie. A más nadie. Solamente a Cristo. Vamos a cantar esa alabanza. Yo sé que en esta noche a muchos no les va a gustar esa alabanza. Pero esa alabanza habla mi vida espiritual. Aleluya. Amén. Yo sé que al pastor Julio le gusta esa alabanza. Aleluya. Sin manchas.
Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo? ¡Aleluya! Tenemos que vivir en santidad, sin la cual nadie, que la palabra es clara, nadie verá a Cristo si no vive una vida de santidad. ¡Aleluya! Y yo a veces veo por Facebook, hermano, tantos templos de lucha preciosos, hermano, brincando, aleluya, pero no viven la santidad que Dios requiere de ellos, aleluya. Hoy en día, hermano, eso son iglesias modernas, aleluya. No, hermano, la palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y por todos los siglos, aleluya. ¿Por qué nosotros vamos a cambiar entonces? No, hermano, mantengámonos como dice la palabra, agradando a Cristo en todo momento, en nuestro vestuario, en nuestro hablar, en nuestra forma de expresarnos, aleluya. Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. A ti vengo, Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Oh,
Jaime, ¿verdad? Amén. Que Dios le siga bendiciendo.